Otro año más, la lluvia que se espera para toda esta semana ha hecho que las actividades previstas por parte de la barriada de Andalucía para celebrar el 28 de febrero tengan que suspenderse a la espera de retomarlas una vez mejore el tiempo ya en primavera. Sí que se mantendrá la celebración de la Eucaristía y el desayuno de convivencia entre los vecinos en la mañana del día de fiesta. Teníamos muy buena programación porque, aparte, yo me he incorporado a la asociación el septiembre de 2017 y queríamos reconducir esto en el tema de, y teníamos muy buena, digamos, para hacer una actividad, pero lo que pasa es que hemos estado hoy, como ya sabes, hemos estado aguantando al máximo posible, pero digamos las inclemencias meteorológicas pues no nos impiden, digamos, hacer los actos. Y como de costumbre, pues para respetar, digamos, como es el Día de Andalucía, pues tenemos preparado lo que es respetar la misa. Digamos, la Eucaristía está ya concertada con el párroco a las 9:30, estará en el local de la asociación, y una vez terminada la Eucaristía, pues haremos el desayuno, digamos, que hacemos de convivencia con toda la gente. El carnaval y la copla iban a ser las propuestas protagonistas para conmemorar este año el Día de nuestra Comunidad Autónoma. Para primavera se recuperará esta idea para celebrar ya con buen clima una jornada de convivencia. Íbamos a alternar todo lo que era carnaval y un poquito de copla, que está ahora, digamos, en plan copla y en plan para revivir lo que es las sevillanas. Pero al final pues lo hemos propuesto ya para, digamos, la primavera, para otro día que esté ya mejor el tiempo. Desde el pasado mes de septiembre, esta barriada cuenta con nueva junta de la Asociación de Vecinos, capitaneada de nuevo por Manuel Carmona, que prevé ya la realización de numerosas actividades en un barrio que ha cambiado en perfil de vecinos y extensión en los últimos tiempos. Los señores que estaban antes pues ya habían propuesto para irse, porque estamos en una situación de que nadie quiere, digamos, responsabilidades, y entonces para, digamos, que la asociación siga para adelante, pues con mucho esfuerzo pues me he tenido que otra vez con un equipo pues retomar lo que es la asociación. Digamos, el plan de actividades pues estamos preparando para, digamos, una vez que finalice la Semana Santa, pues tenemos un montón de actividades que hacer, y ahí la iremos poniendo en la fecha que digamos que decidamos la Junta Directiva. Seguimos con Dolores Ibarruri, con Nueva Andalucía y Rubercón, que digamos que es extensa y que la mayoría pues están ya integradas dentro del barrio.